Son situaciones lamentables que tenemos que informarle a la comunidad. El día de ayer, exactamente en horas de la noche, en el callejón El Delirio, se presentó un hecho violento donde perdió la vida un joven de 24 años. Esto es algo que definitivamente como autoridad del municipio, de Secretaría de Gobierno y lógicamente con la Policía Nacional, pues queremos que estas situaciones se vayan reduciendo. Aunque el joven de 24 años alcanzó a ser auxiliado y trasladado hasta el Hospital Rubén Cruz Vélez, debido a la complejidad en las heridas, falleció en la sala de urgencias del centro asistencial. De entre los afanes y las prioridades de parte del gobierno municipal y todos los entes de seguridad es que estas situaciones se estén esclareciendo. De ahí que hacemos el llamado para la solidaridad y que entre todos le apostemos a brindar información de manera permanente y podamos nosotros día tras día hacer de Tuluá uno de los municipios tranquilos y seguros a nivel no solamente departamental, sino a nivel nacional.